nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, presenta esta mañana documentos al periodista Carlos Llanes, donde establece, mucha atención, que propiedades que fueron incautadas ayer en esta operación, aparentemente, tienen el permiso legal de operación por parte del Estado. Carlos Llanes, con usted. Así es, Ramón. Bueno, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras reacciona con contundencia sobre la captura resultado de la operación Perseo ejecutada en las últimas horas, a la cual él considera que es irregular porque ya hay actuaciones procesales que indican que el propietario, es decir, don José Interiano, propietario de esta gasolinera que fueron aseguradas, no tiene vínculos con el clan denominado Barralaga. Don Hugo, muy buenos días. ¿Qué documentación, qué pruebas tiene usted de esto? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, pueblo hondureño. Realmente la situación es que cuando nadie dice nada sobre una acción del Ministerio Público, la ATIC o de cualquier órgano de seguridad del Estado, realmente como que creemos esa versión. La captura del sábado del señor José Antonio Interiano Portillo se dio, dicen que primero se dio un altercado de disparos, mentira, ahí nunca hubo ningún intercambio de disparos, Ramón, porque en primera instancia el señor José Antonio Interiano Contreras no carga ningún tipo de arma. ¿Por qué no habla el Ministerio Público del atentado criminal de que fue objeto? Casi lo matan, hay un disparo en su vehículo color rojo o vino que fue está en manos de la ATIG o el Ministerio Público, que le atraviesa prácticamente el espejo delantero, el retrovisor. Si ese disparo le cae en la humanidad al señor José Antonio, lo hubieran matado. Segundo, establecen que don José Antonio Interiano Contreras es socio del clan Barralaga. Dejen de mentir, hombre. No le den mentiras al pueblo hondureño. En primera instancia, el señor José Antonio Interiano Contreras viene, desde que es niño, viene vendiendo combustible porque su padre es uno de los pioneros de la venta de los combustibles y carburantes y todas esas cosas en la ciudad de San Pedro Sula. Voy a mostrarles algo que el Ministerio Público o el señor fiscal encargado de la unidad fiscal para la depuración policial UFA APOL, el abogado José Armando Echeverría Varela, quien fue el que hizo la acción del requerimiento fiscal. En primera instancia le voy a decir, el Estado de Honduras autorizó a don Jorge Alberto Barralaga Rivera para ser un comerciante. Aquí puedo presentarle el documento fiscal válido hasta para el año 2016. Lo establece en las generales, fecha de vencimiento, el 15 de junio del 2016. Aquí está el documento donde la SAR autoriza al señor excomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga Rivera, a hacer transacciones de cualquier naturaleza con cualquier persona natural o jurídica. Y la otra situación es que esta autorización era para la venta de combustibles. Entonces, don José Interiano data desde los años adelante del 2005 y adelante de los años 80, 90, cuando su padre era dueño de dos gasolineras en San Pedro Sula, y desde ahí viene vendiendo combustible. Don Hugo, ¿qué escenario se puede generar en caso de que en un juzgado pues se logre demostrar eso que usted está diciendo? Bueno, es que está presentado porque el comité presentamos una manifestación el día domingo, que fue la audiencia, pero que será hasta ahorita en la audiencia inicial el próximo jueves, que vamos a presentar documentos en los cuales el mismo fiscal del Ministerio Público había dado al señor José Antonio Interiano Portillo
donde establece inclusive para un banco del país, en donde le dice que el señor Italiano Portillo puede hacer transferencias de cualquier naturaleza. La Comisión Nacional de Banca y Seguro establece que el señor José Antonio Italiano Contreras no tiene de inversiones uno San Pedro, dice, no está asegurada o incautada, por lo que puede realizar transacciones mercantiles con cualquier persona. ¿En qué va a terminar esto entonces? Esto va a terminar, sí hubo una relación comercial con el señor Barralaga, debo decirlo, en aras, porque como ellos vendían combustible y él es un comerciante individual que no está ligado a las transnacionales, no está ligado a uno, a las transnacionales que venden combustible, él es un comerciante individual independiente. Entonces le ofrecieron combustible y tuvo una relación comercial de compra-venta con Transportes Barralaga, porque ellos vendían combustible y inclusive se puso a disposición de esta fiscalía UFADIPOL los cheques con los cuales se le pagaba. Nunca se hizo ninguna transacción atípica, como lo dice el fiscal Luis Armando Echeverría. Perfecto, muchísimas gracias, don Hugo, refiriéndose a este resultado de esta operación Perseo realizada en las últimas horas en la zona norte del país. Pero atención, amigos televidentes, porque hay una información de último minuto que, aprovechando a don Hugo Maldonado, que es experto en este tema que le vamos a presentar a continuación, pues vamos a darles los detalles, así que muy atentos. Bueno, en las últimas horas se ha sabido que la esposa de uno de los privados de libertad que fue muerto en la cárcel de máxima seguridad en Lama Santa Bárbara, que me refiero de Magdaleno Mesa, pues se sabe de que se le ha retirado la seguridad, algo considerado peligrosísimo porque ella ha manifestado que su vida corre peligro. Y justo cuando se va a presentar a una audiencia, se le ha retirado la seguridad. ¿Quién autorizó el retiro de esta seguridad contra la privada de libertad Erika Bandi, esposa de Magdaleno Mesa? ¿Sería en el juzgado de ejecución, el juzgado de letras o las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario? Don Hugo, muy buenos días. Nuevamente, buenos días. Mire, lo que ha pasado aquí es que tenemos pleno conocimiento que de parte de la dirección del centro Cefas, o de la directora, o de la dirección, o del Instituto Nacional Penitenciario, se le canceló la seguridad interna que ella tenía y que estaba autorizada por el juzgado que lleva su causa, por el juzgado de jurisdicción nacional. Lamentablemente en este país pasan muchas cosas, y si a la señora Erika Bandi, gracias a Dios a esta altura no la han matado, porque Dios es grande y su seguridad ha estado en serio peligro. Aparte de eso, debo de informar a la sociedad hondureña que este 3 de diciembre, ¿verdad?, se inicia su juicio oral y público, en donde la señora podría salir en libertad, absuelta o condenada. Así es de que esto es la nota, y al Instituto Nacional Penitenciario, como las autoridades de Fusina y otros, estamos pidiendo a través, ella nos ha solicitado que le solicitemos la seguridad respectiva del caso. Si el esposo de ella fue muerto en una cárcel, no digamos que no puede pasar en un trayecto de Támara hacia Tegucigalpa. Entonces, esa es la situación grave de esto, y inclusive nosotros, si no hay garantía para la seguridad de ella, no se va a movilizar de el centro de adaptación femenino ubicado en Támara. Bueno, don Hugo, nadie desconoce de que este es un caso emblemático, el de Erika Bandi, esposa de Magdaleno Mesa. Realmente corre peligro su vida, y el mayor peligro estaría cuando ella salga de la cárcel para presentarse en el juzgado. Claro, el establecer esa situación, que ella corre peligro, indudablemente, ella corre, ha estado, inclusive ella
solicitó al entonces, ella solicitó al interior tener su propio, digamos, habitación con las seguridades del caso. Ahí estaban sus guardias, digamos, que fueron asignados por el Tribunal de Jurisdicción Nacional y los cuales fueron cancelados porque ella teme y siempre ha temido por cualquier situación que quieran atentar contra su vida. Bueno, lo importante conocer aquí, don Hugo, y bueno, y también pedimos su sinceridad, como siempre lo ha hecho, ¿dónde radica el interés de suspenderle la seguridad a Erika Bandy? Bueno, habría que preguntárselo quizás a la directora del centro penitenciario. No queremos confrontar porque cuando uno confronta con un director así, a quien está en peligro prácticamente siempre son los privados de libertad los que aguantan cualquier circunstancia contraria a lo que nosotros podamos estar diciendo esta mañana a través y denunciamos a través de TN5, a través del matutino, lo que está pasando en Cefas en estos momentos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Recordamos a los televidentes que Erika Bandy, la esposa de Magdaleno Mesa, está recluida en el centro en Penfas porque se le acusa de los delitos de lavado de activos y su vida corre peligro porque su esposo, según las denuncias, tenía información de personas vinculadas al narcotráfico. Vuelvo al estudio, Ramón. Bien, gracias al periodista Carlos Llanes. Yo le sugiero su atención a nuestros amigos televidentes porque tendremos más noticias de último minuto.